encontramos a Jaspe. ¿Qué? ¡Lo vencimos! ¡Santo cielo! ¿Qué sucedió? Llegó con ese par de monstruos gigantes y luchamos contra ellos. Stevoni luchó junto a León y logró ahuyentar a Jaspe. ¡Usaron el entrenamiento! Oye, Amatista. Sí. ¿Quieres venir a verme entrenar? Oye, vamos, será divertido. Con estos perlapuntos tenemos las llaves del éxito. Y la entrenadora Perla les va a enseñar. Y ahora, para su última prueba, una batalla intensa. ¿Listos? ¡Vamos! ¡Vengan por mí, holotontas! ¡Escudo boomerang! Derrota, aceptada. ¡Victoria aceptada! ¡Felicidades, Steven! ¡Ganaste el punto final! ¡Es hora de que Perla te dé un gran premio! Y ahora soy la peor Crystal Gem. Pensé que ustedes querían que fuese fuerte. Y ahora que lo soy, ¿te molestas conmigo? ¡No! ¡Me molesto conmigo misma! ¡Es lo que hago! ¡Me molesto conmigo misma y luego apesto en todo lo que hago! Amatista, tú no apestas. ¡Haces cosas muy geniales! ¡Yo soy mucho peor que tú! ¡Yo soy peor! ¡Pelearé contigo para enseñarte lo malo que soy en verdad! ¡Bien! ¡Vamos a hacerlo! ¡Prepárate! ¡Estoy a punto de perder a lo grande! No lo creo. Me vas a derrotar tan rápido que no sabré lo que me golpeó. ¿Steven? Bueno, al menos sé lo que me sucede. Tú puedes ser lo que quieras ser. ¡No puedo! Ni siquiera puedo ser lo que se supone que debo ser. Claro que entiendo. Yo no soy Rose Cuarzo. ¡Oh, Steven! ¿Por qué crees que he entrenado tan duro? Bueno, está funcionando. Gracias, Steven. ¿Qué hicieron ustedes dos? ¡Arruinaron las ruinas! Ahí está. ¡He cometido un grave error! ¿Qué? Esperen, puedo arreglarlo. ¡Hay una gema dentro de la melena de León! ¿Cómo se ve su gema? ¿Es incrustada? Steven, sácala de allí. Perla. Garnet. ¡Bismuto! ¡Has vuelto! Pensamos que te habían capturado. O peor, destruido. ¿Quién es ella? Es una de las Crystal Gems originales. ¡Hola! Soy Steven. ¿Y dónde están las demás? ¿Todas las demás? Nosotras, las Crystal Gems, pudimos salvar a la Tierra. Pero somos todo lo que queda de la rebelión, ¿no? Lo siento. No tienes que disculparte. El ataque final del planeta madre a la Tierra acabó con todas las Crystal Gems. Rose pudo proteger a Garnet y a mí. Y por lo que parece, también pudo protegerte a ti. Vamos a mostrarles lo que pasa cuando te metes con las Gems. Esto nos trae recuerdos, ¿no? ¿Esta es la forja? No todavía. ¡Síganme! ¡Tará! ¡Vaya! Es justo como lo recordaba. Bismuto, ¿tú creas armas? Así es. Yo equipé a la rebelión entera. Bismuto, puedes pasar la noche aquí y dormir si quieres. ¿Sabes qué? Creo que lo intentaré. Entonces, ¿mañana vas a mostrarme lo que tienes en el campo de batalla?
La espada de Rose, mi mejor obra de arte. ¿Tú la hiciste? De verdad no lo recuerdas, ¿no? Todos siempre me cuentan lo buena que fue mamá, pero no siento que pueda ser tan bueno como ella lo fue. Tú eres diferente. Eso es lo que es tan emocionante. No tienes que ser como Rose Cuarzo. Tú puedes ser alguien incluso mejor. Puedes ser tú. El planeta madre no pelea limpio. Por eso necesitamos una estrategia diferente. Estaba trabajando en un arma que cambiaría la guerra. Aquí está. El arma que habría ganado la guerra. ¡Vaya! ¿Qué es eso? Yo lo llamo punto de quiebre. ¡Genial! ¿Qué es lo que hace? Escúchenme bien, élites del planeta madre. ¡Nosotras somos las Crystal Gems! Un golpe de este bebé quebrará cualquier gema de la galaxia en un parpadeo. Quebrar una gema la destruye para siempre. ¡Exacto! Bismuto, no puedo usar esto. ¿Qué? ¿Por qué no? No es lo que una Crystal Gem haría. Si tú no lo tomas, lo usaré yo misma. ¡No! ¡Nadie va a usarlo! Lo siento, Bismuto, pero no está bien. Es exactamente lo que ella decía. ¿Ah? ¡Yo no desaparecí sola, no es así! ¡Tú sabes lo que me sucedió! ¡Espera! ¡No soy mi madre! No sé qué fue lo que ella hizo, pero estoy seguro que no quería herirte. ¡Yo habría liberado a todos! ¡Espera! ¡Bismuto! ¡Cuidado! Bismuto, tienes que parar. ¿Y qué harás? ¿Quebrar mi gema? ¡Adelante! ¡Solo hazlo! ¡No! Debiste destruirme antes. Me encerraste en una burbuja y no le dijiste a tus amigas. Mis amigas. Yo les contaré. Les contaré todo. Entonces sí eres mejor que ella. ¡Steven! Oh, ¿qué hay, amigo? Oh, ¿qué? Hay algo que debo contarles. ¡Tará! ¡Es una banda de metal de una sola gema! Y uno, y dos, y un, dos, tres. Bueno, eso es todo lo que he practicado. ¿Por qué no intentas hacer una cosa a la vez? Intentemos juntas. ¡Sí! ¿Quién tiene tiempo para eso cuando Jaspe está allá afuera? Voy a ir a hacer algo que valga la pena. Vaya, parece que Amatista no entiende nada de los mobs. No, creo que es algo más. Amatista supo que ella debería ser como Jaspe. ¿Eh? Jaspe la venció en una pelea y ahora está obsesionada con una revancha para probar que es mejor. Amatista y Jaspe son dos cuarzos completamente diferentes. Claro, provienen de la Tierra, pero sus guarderías son totalmente diferentes. ¿Qué? Espera, espera, ¿qué? ¿Ambas somos de la Tierra? ¡Claro, seguro! Aquí estamos. Aquí se originó Jaspe, la guardería versión beta. Vamos, se pone peor. Fue obviamente un trabajo hecho sin preparación. ¿Sin preparación? Tu guardería estuvo bien pensada. Todo lo demás está a tu favor. Buena ubicación, buenos hoyos, incluso el espacio, profundidad consistente. Una guardería de verdad lo tiene todo. Jaspe. ¿Ese es el hoyo de Jaspe? Es enorme. Steven. Oh. Gracias. ¿Qué viste? De hecho, yo
Nunca había visto un hoyo tan perfecto. Ah, entonces es verdad. Amatista, eso no importa. Lo que eres no depende de dónde vengas, es lo que quieres ser. ¡Sí, es verdad! ¡Sí! Se trata de quién quiero ser. ¡Sí! Y quiero ser la gema que destruya por completo a Jaspe. ¡Sí! ¡Espera, no! Estos hoyos no son normales. Entonces, ¿de qué son? ¡Steven! ¿Gemas corruptas? ¿En celdas? ¿Por qué? ¿Quién haría esto? ¡Es ella! ¡Jaspe! ¡Cállate! Tú me obedecerás a mí. Son casi tan patéticos como esa gema enana. ¡Amatista! ¿Qué es lo que quieres, enana? ¿Viniste para una revancha? ¡Vine aquí a ganar! Fuiste condenada a perder desde el momento en que naciste defectuosa. ¡Eso no es cierto! Cada gema es hecha con un propósito. Servir a la gran autoridad diamante. Y aquellas que no encajen deberán ser exterminadas. ¡Basta! ¡No se metan! ¡Amatista! Somos solo tú y yo, Jaspe. ¡Uno contra uno! ¡Ay! Steven, no le puedo ganar. Ella nació bien y yo estoy defectuosa. No intentes ser como Jaspe. ¡No te pareces a Jaspe! ¡Te pareces a mí! Porque ambos somos inigualables. Pero al menos te tengo a ti. Y tú me tienes a mí. Así que deja de impedir que te ayude. Los defectuosos deben estar juntos, ¿cierto? Somos los mejores. ¡Qué día tan hermoso! ¿Ah? ¿Quién se supone que eres? Smokey Cuarzo. ¿Te marchas tan pronto? ¿Pero qué ra...? ¡Corrompe! No soy Rose, soy Steven y quiero intentar sanarte. ¡Steven! Está empeorando. Solo regresé para acabarlos a todos. ¡Intenta no moverte! Yo he luchado desde el momento en que me liberé de la corteza terrestre. ¡Por lo que tú le hiciste a mi colonia! ¡Por lo que tú le hiciste a mi diamante! ¿Yo? ¡Diamante rosa! Ven aquí, hermana. ¿Las rubíes regresaron? Llegaron en su pequeña nave y estaban muy enojadas, así que las encapsulé. ¿Por qué razón regresaron aquí? ¿Dónde está Jaspe? Exijo que nos digan dónde está. Ahora, sin juegos, ni trucos, ni disfraces malos. ¡Sí! Oigan. Estoy justo aquí. ¿Es en serio? No hay forma de que esto... ¡Miren! ¡Es Jaspe! ¡Sí! ¡Sí! ¡Apártense! ¡Jaspe! Bien, qué bueno que finalmente la encontramos. Diamante Amarillo está esperando su regreso. La llevaremos al planeta madre enseguida. ¡No! Es decir... yo, Jaspe, he decidido permanecer en la Tierra. ¿Qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué, Jaspe? Porque debo quedarme aquí, junto a estos chicos. ¿Sí? Debo cuidar a los prisioneros para los diamantes.
¡Aspe! ¿Qué? ¿Devoción? Bueno, Diamante Amarillo querrá saber esto. Tiene que reportarlo en la base Diamante más cercana. ¿Dónde es eso? Creo que estaba aquí. ¡Qué tontas! Está en... ¡Está allá! ¿Debo mantener todo esto hasta llegar a la luna? ¡Mantener a estos prisioneros! Debo llevar a los rebeldes prisioneros si vamos a la luna. No puedo dejarlos aquí sin supervisión. ¡Muy bien! ¡A la nave! ¿Qué estás haciendo? ¡Esto no va a funcionar! No puedes mantener esa forma por siempre. ¡Puedo hacerlo! Iremos a la luna, regresaremos y nos dejarán en paz. ¡Sigan el juego! ¡Vaya! ¡Es enorme aquí dentro! Pensé que sería súper pequeño. ¡Oye! ¡Este no es un viaje de placer! ¡Sí! ¡Muestren algo de respeto, Crystal Gems! ¡Sí! ¡Enséñales, Jaspe! Apuesto a que son gemas de la Tierra. ¡Ah, demonios! No puedo creer que hayamos sido atrapadas por la sin igual Jaspe. Estoy tan enfadada. ¡Ajá! ¡Ella seguro es Jaspe, la que nos atrapó! ¡Oh, rayos! ¡Esto es un ultraje! ¡Haz lo que quieras! ¡Yo jamás hablaré! ¡Eso quisiera! ¡Sí! ¡Ella habla mucho! ¡Vayan a sentarse por allá! ¡Guau! ¡Jaspe es tan divertida y fuerte! ¡Justo estaba pensando eso! La Tierra era la colonia de Diamante Rosado. Todo marchaba bien al principio. La guardería estaba incubando los primeros soldados. Grandes trozos tibios de cuarzo, como esta montaña de aquí. Fue creada con los minerales más ricos y resultó ser un éxito. Y luego, ¡bam! Una de los propios cuarzos de Diamante Rosado comenzó una rebelión y lo llevó demasiado lejos. ¿Dónde estaba cuando eso pasó? Ya sabes, en algún lugar. Yo estaba ahí. Lo vi con mi propio ojo. Vi a la líder de las Crystal Gems, Rose Cuarzo, quebrar la gema de Diamante Rosado. ¡No! Rose Cuarzo nunca haría algo así. Y seguro tuvo que pelear, pero... ¡nunca quebraría la gema de nadie! Oigan, tenemos un problema. ¡El panel está roto! ¡Y el comunicador no está! ¡No hay forma de contactar a Diamante Amarillo desde aquí! Háganme un favor, regresen a casa y llenen ese reporte por mí. Confío en ti, soldado. ¡Guau! ¡Claro que sí! Bien, está decidido. Muy bien, rubíes, de regreso a la nave. Oigan, ¿los regresamos a la Tierra? ¿Puedo sentarme en sus piernas si quiere? ¿Qué? ¡Sigo siendo Jaspe! ¿Nos engañaron? ¿De nuevo? ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Sí! Si van a pelear, ¡háganlo afuera! ¡No puedes deshacerte de nosotras tan fácil! ¡Pero ella sí puede! Disfruta del paseo en la limusina de papi. Hashtag Forever Alone.